Bueno, ¿cómo están? Ya son las 6 y 5 de la tarde, así que podemos dar inicio mientras quizás hay gente que se sigue sumando. Eh, bienvenidos a todos, buenas tardes a todos en el día de hoy. Sigue ingresando gente. Empezamos con un nuevo ciclo de charlas. Ayer dimos inicio al ciclo de charlas sobre turismo rural y estancias, que participó mucha gente y estuvo muy bueno. Hoy empezamos con el ciclo de charlas con guías, nuestras experiencias. El día de hoy, una temática que a muchos puede intrigar, muchos guías que no hemos subido nunca un barco o a un crucero. Bueno, hoy las chicas nos van a contar un poco de qué es ser guía arriba de una embarcación, que es ser un guía embarcado o embarcada. Eh, les recordamos que a través del chat pueden hacer preguntas, ¿sí? las preguntas las vamos a ir leyendo, las van a ir leyendo las chicas a medida que las puedan ir contestando. Esta charla se está transmitiendo también por el Facebook de Aguisac y les recordamos que esta, este ciclo de charlas se hace en el marco del convenio de cooperación que Aguisac ha firmado con la Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Cruz, así que desde ya agradecemos. Eh, la, la participación de todos ustedes, tanto los guías que participan como anfitriones, uh, como todos aquellos que nos están acompañando el día de hoy. Eh, les pedimos también que por cuestiones de, de mejorar la conectividad de todos, mantengamos los micrófonos cerrados y las cámaras apagadas. Y nada, los invito entonces a que disfrutemos de este paseo por... En barco, podemos decir. La primera, la primera anfitriona que vamos a tener hoy es Guadalupe Castaño, colega y compañera de Aizac, y va a estar participando también Laura Devoto. Así que, chicas, eh, nada, bienvenidas, muchas gracias, y esperamos eh, todo lo que tienen para contarnos. Bueno, hola, ¿qué tal? Eh, saludo a todos, a algunos colegas. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Guadalupe Castaños. Hace 20 años que soy guía acá en la provincia de Santa Cruz y guía del Parque Nacional Los Glaciares. Eh, si bien mi primera experiencia como guía en Calafate fue justamente a bordo de una embarcación acá en el Lago Argentino eh, durante dos años prácticamente, eh, esa parte de la experiencia en realidad se la voy a dejar para que la cuente mi colega Laura Devoto, porque ella también experimentó lo mismo. Así que yo me voy a abocar a contar eh, mi experiencia a bordo de cruceros, que fue otra, otra etapa de mi vida también. Si bien el trabajo eh, no fue tan específico como guía eh, arriba del barco, muchas de las cosas o de las labores que me tocaron eh, eran compatibles y afines con mi, mi actividad principal expongo se van a pasar unas diapositivas de, de mi experiencia a bordo eh, lo que les quería contar básicamente que el hecho de ser guía acá en el parque nacional me abrió la posibilidad de poder embarcar ¿no? este trabajo eh, lo hice por primera vez en el 2015 y luego en el 2017 coincidió con eh, se está escuchando bien Ajá. Coincidió con el invierno, ¿no? acá sabemos los que somos guías en Calafate, que las temporadas de invierno no suele haber mucho trabajo, entonces postulé en una compañía de cruceros que era una compañía italiana. Eh, ¿Qué me pidieron de requisitos para poder postular? Eh, fundamentalmente, fueron los idiomas. Eh, yo tenía idioma inglés e idioma francés, que son los idiomas que uso. Acá en Calafate para guiar. Eh, y también tenía eh, o comprendía el idioma italiano y el idioma portugués, pero no podía usarlos como para, eh, tan fluidamente como el inglés o el francés. Ese fue uno de los requisitos que me permitió acceder a este trabajo. Por otro lado, también el hecho de haber trabajado como guía en una embarcación acá en el lago argentino también fue uno de los ítems que se tuvo en cuenta en la contratación y el hecho de manejo de, de mucha cantidad de gente. ¿no? Nosotros como guías eh, siempre tenemos que estar con grupos a veces chicos de 20, 40 personas, pero en el caso de las embarcaciones eh, nos ha tocado estar con mucha más eh, gente a bordo. Entonces, todo eso favoreció a, a mi ingreso en la compañía de cruceros. Por otro lado, también para poder ingresar en este trabajo, lo que se requiere es un curso, ¿no? Que son unas certificaciones que avala Prefectura Naval Argentina. Son seis exámenes, se llama certificados STCW, Incluyen son seis exámenes, ¿no? En referente a lo que es control de multitudes, toma de conciencia sobre la seguridad a bordo, primeros auxilios. Esa parte tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica la tuvimos que hacer en un natatorio donde nos hacían pruebas de rescate de personas, eh, utilización de las balsas, todo eso es requerimiento para poder embarcar ¿no? en caso de un siniestro a bordo. Después también técnicas de supervivencia, eh, personal en el mar, lucha contra incendios, seguridad eh, personal y obviamente responsabilidades sociales. Esos exámenes se pueden rendir directamente con prefectura o también con escuelas intermediarias, pero sí o sí son requisitos para poder embarcar en una empresa de crucero. Una vez que se presentan estas certificaciones, eh, la compañía de crucero suele tramitar la libreta de embarque. En este caso, si bien la compañía era italiana, eh, la libreta que se tramitaba era una libreta panameña. Y esta libreta de embarque vendría a ser como el pasaporte, o sea, sin esta libreta uno no puede estar trabajando a bordo de ninguna compañía de cruceros. Depende de la bandera que tenga el barco, que esto facilita a los barcos en el ingreso al puerto. A veces, en su gran mayoría sacan la, la panameña, están bajo bandera panameña. Eh, se utiliza eh, para poder trabajar a bordo de, cualquiera, de cualquier embarcación. Eh, así que, bueno, esos es, serían los requisitos eh, para las empresas de cruceros. ¿Qué tiene afín este trabajo con el que nosotros hacíamos de guía? O sea, ¿cuál era eh, mi puesto a bordo? Si bien arriba de un barco son como ciudades flotantes, son, este, este por lo menos tenía unas 3.000 personas a bordo que eran turistas y unos 1.500, 1.700 personas que eran tripulación. Las tareas a desarrollar eran varias. Yo ingresé en el departamento de excursiones, que era el más afín al currículum que yo tenía. Había gente que había postulado para trabajar en la parte de recepción, también baratender, housekeeping. Según la, la experiencia que tiene cada uno, eh, es al puesto que puede postular, ¿no? Eh, la mía era más afín con el tema de eh, excursiones. Arriba del barco, lo que hay es un mostrador que es, funciona como una agencia, una mini agencia de viajes, donde a lo largo de, del recorrido, el recorrido del barco puede durar 7 días, 14 días, 21 días, depende del itinerario a donde se encuentra el barco navegando. Algo a destacar también es que los cruceros, la industria de los cruceros, navega durante los veranos, ¿no? Eh, el verano europeo, eh, puede ser obviamente toda la zona de Mediterráneo, países nórdicos, y luego el barco viene eh, haciendo un cruce que se llama Crossing, que es eh, un transatlántico, para hacer el verano aquí en América. Eh, siempre la época que se navega en cruceros es los veranos, que eso puede combinar perfecto con nuestro trabajo de guía hasta acá. Ya que nuestro invierno eh, suele ser una buena posibilidad para estar embarcado trabajando en los veranos de los barcos en el hemisferio norte. Ahí van a ver en las diapositivas algunas fotos de los lugares que recorrimos con la embarcación. Eh, la gran mayoría pertenecen a mi primer contrato, que bueno, era el caso de Turquía, Albero Velo en Italia, Venecia. Eh, van a ver algunas de África cuando el barco hizo el crossing. Eh, bueno, Estambul es lo que están viendo ahora, y después también puse algunas fotos del de, eh, barco en sí, ¿no? los lugares comunes dentro del barco, de hecho en la primera que vieron era el teatro, que era el punto de reunión donde nosotros eh, juntábamos a la gente para poder comenzar las excursiones. Así que volviendo al tema del trabajo a bordo, les contaba que nosotros teníamos una mini agencia de viajes arriba del barco, donde durante todo el día vendíamos las excursiones para el día siguiente. Eh, las personas podían comprar el paquete de excursiones por los 7 o 14 días o los 21 días o podían ir comprando las excursiones en el día a día. Eh, lo que se hacía era se les daba un ticket por la compra y ellos a la mañana siguiente se tenían que presentar en el teatro con el ticket de la excursión. Y ahí se juntaban, por ejemplo, en el caso de Estambul, en el teatro se reunían casi unas 700 a 900 personas. Entonces, eh, nosotros en la oficina de excursiones éramos aproximadamente unas 7 o 8 personas, con la manager, eh, sumábamos 9 a veces, eh, los juntábamos en el teatro y empezábamos a llamar por eh, excursión. Es decir, por ejemplo, City Tour en Estambul. Eh, visita ruinas, entonces se lo iba citando, se hacían filas dentro del teatro, se les asignaba a cada pasajero un número, ese número se le pegaba en forma de sticker, luego se volvían a sentar en los asientos eh, del teatro y cuando en el puerto ya nos avisaban las agencias de viaje que estaban preparadas con los buses y los guías locales. Lo que hacíamos era eh, citarlos. Bueno, ahora desembarca el número, la excursión número uno. Entonces iba uno de, de nosotros con un lollipop. El lollipop es como una paleta con un número y todo eh, el grupo de gente siguiéndonos hasta que los ubicábamos en los buses y con los guías locales. Ese era uno de los trabajos que teníamos que hacer. A veces también nos tocaba, obviamente, acompañar en las excursiones. Entonces eh, nos sentábamos en el fondo del bus para ir chequeando los servicios que ofrecía la agencia de viajes. Teníamos que llenar un reporte. En este reporte lo que se hacía era poner eh, si tanto el bus como el guía estaban cualificados y lo que se visitaba en la, en la excursión era lo que la agencia nos, nos había prometido y por ende lo que nosotros le habíamos vendido a los turistas. Eh, por otro lado, también teníamos que hacer un chequeo de absolutamente todos los servicios e ir tanteando que, eh, obviamente, los huéspedes, esa es la oficina justamente de excursiones, eh, justamente que los huéspedes estuvieran contentos y satisfechos con la excursión que se estaba realizando muchas veces también si surgía algún problema en la excursión nosotros éramos como un intermediario no si bien estaba el guía local que tenía que, que responder eh, por otro lado el referente del barco éramos nosotros en esa excursión eh, a veces también nos tocaba ir eh, traduciendo ¿no? eh, si el guía local por ejemplo no hablaba otro idioma, como ser francés, italiano o español a veces, o inglés en otros casos, nosotros teníamos que ir traduciendo a la otra lengua. En el caso, no sé, a veces pasaba en el caso de, de Belice, por ejemplo, que eh, no hablaban francés o italiano, entonces te mandaban en la excursión para que vos fueras traduciendo en simultáneo a los otros dos idiomas, porque obviamente nosotras, las, todas las excursiones... Eh, o el 90% de las excursiones que se vendían a bordo eran con un guía. Ahí radica justamente la función principal que tiene el guía en cada lugar, ¿no? porque había un montón de ruinas, había sitios eh, históricos, bueno, esa justamente es de playa, que era otra de las opciones que se ofrecían, ahí no era tan fundamental el guía, pero íbamos también acompañando al grupo para chequear que, que estuviera todo bien en la excursión. Pero sí, en todo lo que era el turismo de, de grandes ciudades, el, la función y el rol del guía, o en este caso de nosotros traduciendo, era, era fundamental. Así que bueno, también me permitió esta experiencia aprender eh, o pulir el italiano, porque obviamente, en el caso, por ejemplo, cuando el barco estaba en Venecia y el tour que hacía era el Mediterráneo. La gran mayoría de los pasajeros, eran más o menos unos mil pasajeros, eran italianos. Después había, por ejemplo, unos 600 alemanes, 400 franceses y después eran muy pocos de habla hispana. Entonces lo que se hacía era, dentro de la oficina de excursiones, tener distintas personas que pudieran hablar y cubrir todos los idiomas que había a bordo. Entonces yo tenía compañeros que tal vez hablaban cinco lenguas, como croata, ruso, alemán, otro que hablaba portugués, eh, italiano, francés. Eh, entonces entre todos los compañeros cubríamos eh, todos los idiomas que se pudieran acercar a preguntarnos eh, por, la, por la excursión, eh, para poder vender, obviamente, y no solamente para poder vender, sino también para poder... Eh, aceptar porque a veces también teníamos quejas, no todo era eh, color de rosa, sino que a veces también se suscitaban algunas quejas que, que teníamos que resolver en ese momento. Este, después las temporadas arriba del barco suelen ser o el contrato que se firma suele ser de aproximadamente unos eh, siete a nueve meses. Eh, son jornadas laborales largas, son de 9 a 11 horas de trabajo diario sin franco. O sea, por más que el, obviamente las fotos son lindas y los lugares que se recorren son espectaculares, eh, por lo menos en esta compañía no tenías un día libre. El día libre podía ser cuando bajabas en excursión acompañando y te tocaba, por ejemplo, una excursión que era día de playa. Eh, o cuando el barco estaba en puerto, si no te tocaba ir a la excursión, tenías tal vez unas cuatro horas libres entre medio, ¿no? porque la oficina de excursiones obviamente estaba abierta durante el momento que la gente estaba a bordo, pero cuando el barco llegaba a puerto, eh, que en general llegábamos a la mañana, a las siete de la mañana. Ya para las 11 de, de la mañana no había mucha gente que quedara arriba del barco porque bajaban todos en los destinos para conocer las diferentes eh, ciudades. ¿no? Y después volvíamos a abrir a las 4 o 5 de la tarde, que era el horario que la gente volvía al barco y ahí se trabajaba hasta las 12 de la noche. Eh, obviamente mientras estábamos arriba del barco, eh, la vida a bordo lleva a que estés todo el tiempo con uniforme eh, dentro de las áreas públicas eh, del barco uno tiene que estar todo el tiempo con uniforme vieron en alguna de las fotos el uniforme naranja que era el, de, el uniforme de excursiones y después teníamos el uniforme para atender en la oficina que era un traje eh, un traje como con un pañuelo eh, pero eh, todo el tiempo era con uniforme salvo cuando bajábamos al piso cuarto, en el piso cuarto era donde se encontraban los camarotes de, de nosotros, de la tripulación, de las más de 1.500 personas que había ahí en el barco. Eh, ahí ya nos podíamos mover con nuestra propia ropa. Los camarotes son de dos personas, eh, en general del mismo sexo y con un baño. También hay camarotes en el piso tercero o en el piso segundo, que ya son bajo el nivel del agua, que pueden llegar a tener para tres y cuatro personas. Según, obviamente, en qué puesto estabas arriba del barco, también era la asignación de los camarotes, el, también los comedores eran diferentes, obviamente lo que era capitán, oficiales, bueno, el capitán no comía en realidad en el comedor, sino que comía eh, en su propia habitación, pero lo que era oficiales comían en un comedor determinado, solían ser oficiales italianos, después... Todos los otros puestos que seguían tenían diferentes comedores, hasta el último, que era el comedor de cruz, que ahí era donde comía la gran mayoría, que eran los que trabajaban en lavandería, los que trabajaban eh, housekeeping. Nosotros en excursiones estábamos en un intermedio, en un comedor que era más pequeño y comían los de excursiones, los fotógrafos y los de recepción. Eh, o sea que había tres comedores, eh, por lo menos en esta empresa, y la comida también era diferente según en qué comedor comías, ¿no? Eh, después, bueno, las tareas a desarrollar como les contaba era venta de excursiones, eh, acompañar en las excursiones eh, y hacer el de organizar el desembarco. Eh, por otro lado. Como les contaba, los barcos son gigantescos, son ciudades a bordo, así que se pueden suscitar un montón de circunstancias. Por eso es tan importante que uno eh, sepa de primeros auxilios, también cómo contener a las personas en, en caso de, por ejemplo, tormenta. Eh, por suerte, los barcos tienen estabilizadores, así que no se nota mucho. Yo mis contratos, los dos fueron de cinco meses. Tuve la suerte que no fueron ni de siete ni de nueve, porque Realmente la vida a bordo se hace larga después de, de determinado tiempo, más eh, en el hecho de no tener Franco. Así que mis contratos fueron de cinco meses, pero en cinco meses, en las dos oportunidades, habré tenido tres días de tormenta como mucho. Y obviamente en esos días uno tiene también que contener un poco a, a los turistas, ¿no? porque se acercan con inquietudes, con miedos, eh, y uno tiene como que calmar un poco la situación también. Obviamente el barco está preparado para, para todo este tipo de asistencia. También, bueno, es la función del guía, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer un poquito de psicólogos, un poquito de solucionadores de problemas. Así que, bueno, practicando lo que, lo que ya sabíamos. Eh, después, bueno, como anécdota graciosa, me pasó que, que mm, haciendo el crossing, el crossing es el de 21 días. El crossing lo que hace, o sea, uno en general siempre está haciendo el mismo recorrido, eh, que puede ser, por ejemplo, estás en el Caribe y en esos eh, tenés eh, dos tipos de, de viajero, el que contrata por siete días y el que contrata por catorce. El que contrata por siete, por ejemplo, en Caribe se salía de Cuba, se visitaba Roatán, Belice, Cozumel y se volvía a Cuba. Ese era un recorrido de siete días. Después el de catorce, eran esos siete días. Y en la segunda semana volvían, eh, se volvía a hacer otro destino, se sumaba otro destino que era, por ejemplo, eh, Caimán, Jamaica, eh, Cozumel y volvías a Cuba. Entonces hay gente que contrata por siete, gente que contrata por 14. Lo que es importante es que en el tema cruceros siempre el crucero está lleno. Porque vos el mismo día que se bajaron los 3.000 pasajeros a las pocas horas tuviste que preparar todo el barco para que se vuelvan a subir 3.000 nuevos. Entonces, ese día, tanto de embarque o de desembarque, son los días más intensos a bordo de las embarcaciones. Pero también está la posibilidad que si dentro de ese contrato de cinco meses vos embarcaste los primeros tres en la temporada eh, europea y justo empieza el otoño en Europa, Enganchas el crossing, el crossing es que el barco va a cargar eh, las personas en Europa, en este caso fue en Venecia, en mi experiencia, y luego va a empezar a tocar puertos nuevos hasta llegar a Brasil y terminar en Buenos Aires. Entonces ahí la mayor cantidad de, de turistas que van a subir no van a ser italianos, franceses, eh, alemanes, sino que van a ser, por ejemplo, 3.000 argentinos de golpe. ¿Por qué? Porque el último el puerto al que van a llegar luego de los 21 días va a ser Buenos Aires. ¿sí? Y en ese crossing me tocó así como anecdótico que había empezado el crossing, yo estaba vendiendo excursiones, se me acercan al mostrador y uno era Smoris, que de, muchos lo conocen de acá de Calafate, y me dice: ¿Qué estás haciendo acá arriba del barco? Eh, le digo yo trabajando, me imagino que vos paseando. También me tocó que a las pocas horas de eso se me acerca otra persona que me reconoce, que era también un chofer de acá de Calafate, que habían ido a pasar sus vacaciones arriba del barco. Así que el mundo termina siendo a veces un, un pañuelo. Eh, y obviamente, si me preguntan si recomendaría trabajar en cruceros, eh, les diría que sí que es una experiencia inolvidable, de mucho crecimiento, porque uno está conviviendo con personas de todas partes del mundo, o sea, más allá de los turistas que, que suben al barco, uno está en la parte de tripulación, que es la parte que no se ve, casi con 42 nacionalidades diferentes. De hecho, por ejemplo, los bomberos eran de Samoa, los de seguridad arriba del barco eran de Israel, los que estaban en la bandería eran indonesianos, housekeeping, eran, eh, por ejemplo, había brasileros, había eh, del Salvador, de un montón, de un montón de, de países del mundo, entonces la experiencia es súper, súper enriquecedora. Eh, hay que trabajar mucho, se trabaja mucho, eh, se aprende mucho y es uno de los mejores lugares también para aprender y pulir los idiomas. Así que si tienen dudas, preguntas, estoy más que disponible. Eh, ahora, bueno, Laura les va a contar su, su anécdota eh, acá o su experiencia eh, acá en, en Calafate, porque en muchos puntos las experiencias son similares. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero que, que les, les haya gustado la presentación. Y bueno, quedo disponible cuando Lau termine su presentación, contestaremos las preguntas. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, hola. Hola a todos. Gracias, Wada. Eh, hola a todos los que están conectados. Bueno, mi nombre es Laura Devoto, como decían antes. Soy guía de turismo hace casi 15 años y actualmente me estoy desempeñando como guía. Eh, Sí, como dice Ariel, sí. Sí, ¿no, Guada? Me están preguntando a vos? Eh, en realidad saber nadar sería más que importante. Eh, no es indispensable, pero sería más que útil, porque bueno, de hecho, cuando hicimos el curso de supervivencia, eh, sí nos, nos pidieron saber nadar. Eh, sí la verdad que sería más que recomendable bueno gracias guada eh, así que bueno como decía hace casi 15 años que soy guía y actualmente me desempeño acá en el parque nacional los glaciares antes era guía de turismo en el parque nacional Nahuel Huapi en la zona de Bariloche así que también me ha tocado navegar otros lagos y, y bueno actualmente estamos navegando mucho en el lago argentino que, que ahí lo pueden ver en el mapa. Eh, principalmente para ser guía de turismo de, de acá del Parque Nacional hay que rendir un examen ante provincia, ante la provincia de Santa Cruz y también ante parques nacionales. Cada vez que uno va a, a un parque nacional nuevo, tiene que rendir justamente eh, un examen de, según las legislaciones, según la provincia a la que uno está llegando y también al parque nacional donde vaya a trabajar así que en este caso tenemos la, las habilitaciones correspondientes para estar acá trabajando y ahí como ven en el mapa justamente la tarea del guía acá en, es bastante diferente a lo que contaba guada en un crucero y no tenemos cruceros en el lago argentino hay hay eh, permiten pernoctar en el lago hay un crucero eh, pero no es del porte que estábamos viendo recién, porque justamente estamos hablando de un lago. Así que nuestra tarea en realidad es durante todo el año. A veces salimos con la luna, como verán, eh, empezamos muy temprano acá en la zona. Nuestra tarea no comienza en un Puerto, a pesar de que estamos ahí orientando bastante a la gente, sino que normalmente. Eh, nosotros comenzamos en el Calafate, vamos en bus hasta el puerto de Punta Bandera, que es de donde salen la mayoría de las excursiones, eh, navegando el lado argentino, y desde allí recién empezamos a navegar, retornando siempre al mismo puerto, eh, cuando finaliza la excursión, y de ahí en bus hacia el Calafate. Así que principalmente nuestra tarea comienza en el Calafate, vamos haciendo el pick-up de los pasajeros por los hoteles, chequeando que tengan consigo los vouchers correspondientes que sean los pasajeros que, que tenemos en lista y que por supuesto tengan eh, el, el ingreso del Parque Nacional, tienen que abonar antes de ingresar justamente a la embarcación, así que que tengan el dinero eh, para pagar dicho ingreso. Muchas veces vienen con moneda extranjera y bueno, no, no se acepta, así que o, o vienen con tarjeta de crédito o o con pesos argentinos. Así que primero chequeamos todo eso y hacemos todo el recorrido que dista de más de 40 kilómetros hasta el puerto para poder llegar allí y orientarlos en cada uno de, las, de los barcos que deben tomar. Ya que hay diferentes empresas que operan desde Punta Bandera, eh, voy a hacer como un recorrido general de lo que se realiza en el lago y sobre todo de, la, de las tareas del guía. Sí, primero que los acompañamos hasta el puerto de Punta Bandera y allí una vez que cada uno está en su puerto y comienza su excursión, vamos subiendo a los diferentes catamaranes. Eh, a veces hay más de uno que sale, así que también tenemos que orientarlos en este sentido a los pasajeros. También que tengan comida, que estén preparados, abrigados más que nada. Eh, nosotros navegamos acá todo el año, a diferencia de lo que decía Wada, que ellos navegan solo en verano. Obviamente la vestimenta es diferente, pero empezamos muy temprano. Las excursiones comienzan los recorridos a partir de las 7 de la mañana, entonces la gente está medio dormida, a veces se olvidan algún guante, la cámara, el celular, la campera. Y bueno, esto es importante que estén preparados para el día porque al estar en Patagonia el clima puede ir cambiando durante todo el día y tienen que estar acorde a la, a la situación. Sobre todo bien abrigados. Eh, así que bueno, nuestra, nuestras tareas comienzan en el Calafate. Y una vez que llegamos allí, sí, bueno, necesitamos que estén todos eh, ubicados en sus asientos, que la gente tome asiento es muy importante porque siempre que comenzamos y terminamos las navegaciones, debemos justamente permanecer sentados. Eh, y esto, bueno, es la seguridad del catamarán. El trabajo más que nada es en equipo, acá el guía no está solo, no es como una excursión eh, terrestre donde está el chofer. Y el guía, sino que acá eh, incluimos fotógrafos, incluimos al capitán, a los marineros, a la gente del puerto, más de un guía, porque para navegar las aguas del lago argentino los catamaranes requieren un guía cada 60 pasajeros, así que normalmente no hay un solo guía de turismo a bordo, excepto que haya muy pocos pasajeros. Ahí tenemos algunas imágenes comenzando a navegar también. Eh, y como decía, empezamos temprano. Eh, así que, bueno, nuestras tareas, la verdad que van variando durante el día, cuando recién nos subimos al catamarán es como que empezamos a guiar, y no solo transmitimos información, porque como decía Wada recién, eh, hay algunos días de tormenta, y bueno, hay que... <laughs> bueno, ahí tenemos que estar bastante eh, apoyando a la gente, haciéndola sentir calma, porque porque mucha gente navega por primera vez porque están emocionados y en este caso hay que, hay que mantener la calma y trabajar en equipo, sobre todo con el resto de los compañeros, tanto de la tripulación. Así que eso para nosotros es muy importante. Bueno, entonces una vez que llegamos al catamarán, damos las medidas de seguridad, les pedimos a todos que se mantengan en sus asientos. Obviamente, a diferencia del, del crucero que ya he comentado, eh, nosotros pasamos un video de medidas de seguridad antes de salir de, del puerto, para que todos sepan dónde están los chalecos salvavidas, dónde están las balsas salvavidas y, por supuesto, que, que sepan los, los puntos de reunión. Eh, hacemos mucho hincapié en, la, en el cuidado del Parque Nacional, porque al estar visitando un lago, al estar dentro de un Parque Nacional, eh, los, el cuidado del medio ambiente es muy importante. Así que, más que nada, que no, no caiga nada al, a las aguas del lago argentino. Y también eh, que no se puede fumar en cualquier lado, por ejemplo, porque podría ocasionarse un, un incendio en, cualquier, en cualquiera de los puntos a los que visitamos. Así que para evitar todo tipo de... de... ¡Qué linda es esta foto! Para evitar todo tipo de accidentes y demás, obviamente hacemos mucho hincapié en las medidas de seguridad. Los que están viajando con niños siempre tienen que mantenerlos de la mano de algún adulto, que no se suban a las barandas, bueno. Por ahí hay cosas que son medio lógicas, pero así como en los aviones, siempre que comienza y, y termina el vuelo, hay que permanecer sentados. En el barco es exactamente lo mismo y el video de seguridad, no tenemos la zafata que nos está mostrando cómo abrocharnos el cinturón, pero sí tenemos videos que nos muestran la colocación de los chalecos salvavidas, que obviamente es muy importante. Así que comenzamos a navegar, vamos brindando información sobre lo que vemos. El guía normalmente tiene que estar... Eh, como adelantado a lo que va a suceder. Si uno sabe que va a haber viento, hay que ir visualizando al que se puede ir sintiendo mal y como nosotros lo que hacemos es sacarlo del, del, del lugar en el que está y llevarlo un poquito más atrás con nosotros para contenerlos, para hablarles, para darles la mano. Bueno, este tiempo de pandemia fue un poco difícil eh, por protocolos. Eh, este, este año, de hecho... Lo que hicimos fue organizar el embarque. <laughs> Tenemos muchos personajes a bordo. Esa, esa vaca que nos tocó una vez, la chica disfrazada de vaca, nos tocó algar y estaba muy emocionada por, por su visita. Eh, pero bueno, contener a la gente. Este año lo que se hizo, como decía, es sentar a la gente por burbujas. Se trabajó a, a menor capacidad de, de lo, del esperado, de, en realidad de, de la capacidad del barco total. Que me tenés algún niño que te haga alguna consulta y oficiás de, de maestra, así que también está bueno. O contenés a algunos eh, que se largan a llorar, o que extrañan, o que tienen miedo. Eh, la tarea del guía uno cree que es informar, pero en realidad estamos abocados a, a bastantes cosas. Y trabajar en conjunto, como decía en equipo, con el capitán. Porque esto de adelantarse a qué va a pasar, a veces sabemos que puede llegar a ver por ejemplo, algún cóndor en algún paredón o algún témpano que se esté por dar vuelta o algún desprendimiento en algún glaciar y bueno lo que aprovechamos a hacer es como adelantarnos es decirle a la gente que preste atención en tal o cual lugar y, y eso va siempre de la mano de, del, del equipo ¿no? que está trabajando y, y en este caso bueno nosotros navegamos todo el año entonces los, los momentos de, de mayor de, de más viento es el verano que la gente es nuestra temporada fuerte, como siempre decimos, desde septiembre, octubre hasta finales de marzo, es que normalmente se navega eh, con mucha gente. ¿sí? Mucha gente recibimos aquí en Calafate y el resto del año seguimos navegando porque el lago no se congela nunca, pero bueno, sí con menos gente. Hay algunas fotos de unas, eh, unas navegaciones educativas con chicos de acá del Calafate, que también se fomentan desde parques nacionales, para que conozcan el lugar, para que conozcan eh, cómo se forma un glaciar, qué tenemos alrededor y la importancia de, de cuidar el lugar en el que estamos. Y bueno, todos los años se, se hacen unas navegaciones educativas y ahí uno tiene que, que ayudarlos. Probablemente son chicos que conozcan el Perito Moreno y nada más. Y entonces tienen que conocer el resto de los, de los glaciares. Así que vamos oficiando como el guía, ¿no es? No es solo un intérprete del paisaje o, o no es solo el que está atrás de un micrófono en un rinconcito o alguna voz en off, sino que también hay que acercarse a cada uno de los pasajeros y, y obviamente intentar dejarles algún mensaje o intentar que lo pasen bien o que por supuesto eh, disfruten eh, como sea del lugar y, y más que nada dejar un mensaje. ¿no? Eh, todas las excursiones, la mayoría de ellas de hecho tienen desembarcos. Y el guía también tiene que organizar el desembarco. Esta temporada fue una temporada muy especial, hablamos solamente en español, pero normalmente las, las excursiones, ahí estamos el equipo de guías organizando algunos de los desembarcos. Eh, las excursiones comienzan en Punta Bandera y cada una de las excursiones tiene su desembarco en diferentes puntos. Algunas se complementan con, eh, con estancias, entonces hay que organizar la gente según el idioma, según las cantidades, como decía antes, que va un guía cada 60 pasajeros, eh, normalmente hay que dividir esas cantidades entre los guías que somos, hay gente disfrutando en la prueba de la embarcación. Entonces, en este punto es muy importante que trabajemos en conjunto, que esté bastante aceitado esto, que podamos ir bajando progresivamente y que no se arme un tumulto. Esa imagen es increíble porque el lago no siempre es un lago calmo, que todos... Creen que es un lago y entonces eh, a veces piensan que siempre está planchado, sino que acá tenemos vientos muy fuertes, de, las olas del lago llegan a los 3-4 metros cuando tenemos temporal, y bueno, eso también hace que tengamos que calmar a la gente. Y en el momento del desembarco, cuando tocan tierra, esa imagen eh, es bastante natural en verano. Eh, cuando tocan tierra, que, que se relajen, que saben que, que va a que volver y, y, bueno, englobar un poco todo. Eh, así que la tarea del guía, más que nada, embarcado, no es solo subir y agarrar el micrófono y decir, bueno, qué lindo el paisaje, sino que hay que englobar un poco todo. Hay gente que probablemente sea la primera vez que está navegando y en ese sentido hay que darles la seguridad y la tranquilidad que van a ir, que van a volver, que va a estar todo bien y que el paisaje es muy dinámico, que hoy nos puede tocar un temporal de viento y que mañana el lago puede estar totalmente calmo. Así que para nosotros, eh, en mi experiencia personal, habiendo navegado otros lagos también, eh, cada, bueno, obviamente el lago argentino es muy grande, se cruzan mucho los vientos, pero cada uno de los lagos, cada una de las empresas va manejando estas navegaciones de la mejor manera para brindar un mejor servicio. Así que eh, mi experiencia personal es súper positiva. Los idiomas, para, hay gente disfrutando témpanos. O sea, la única manera que uno puede llegar a ver estas maravillas de hielo eh, es navegando. Así que para mí es súper positivo navegar. Eh, como decía, eh, para hacer guía de turismo no solo necesitas credenciales, sino también creo que tenés que sentirlo o que, que disfrutarlo, sobre todo. Y los idiomas básicos que se hablan son español e inglés, por supuesto. Y siempre en alguna de las embarcaciones se escucha algún otro idioma, gente que es de otro lugar. Y como decía antes, esto de organizar los desembarcos tiene que ver un poco con eh, los idiomas que se están hablando a bordo. Normalmente lo que hacemos los guías es juntarnos al, previo al desembarque, saber cuántas personas hablan un idioma y cuántas personas hablan el otro. Y los que tienen algún idioma diferente siempre se acoplan al inglés-español, excepto que vengan, eh, <laughs> que vengan justamente pasajeros con un guía especial, o sea, con algún guía que les hable, como decía Wada, en francés, en italiano, que vengan directamente con sus guías, que los acompañen y los van guiando a la, eh, en simultáneo. Así que vamos organizando los desembarcos, hay que hablar uno o dos idiomas. Y después los que sumen. Pero las excursiones en Calafate normalmente los, los eh, circuitos tradicionales son en español y en inglés. Así que súper positiva mi experiencia navegando el lago argentino. He conocido gente increíble. Ahí me ha tocado ser un poco medio niñera a veces. Eh, así que bueno. La verdad, que, que la experiencia navegando el lago argentino, esa no es mía, es una pasajera. experiencia navegando el lago argentino eh, es súper positiva. Eh, el contacto con la gente, las preguntas vienen de lugares que, que uno no se imagina. Te preguntan cosas, eh, a veces más que nada nos pasa con los niños, que preguntan cosas específicas que te sorprenden. Eh, pero, pero creo que, que el trabajo a bordo requiere mucho amor y, y es súper, súper positivo. Eh, yo he conocido compañeros increíbles y, y bueno, recomiendo para el que, el que esté estudiando para ir de turismo que se suba un barco, que, que sepa lo que es navegar un día de temporal, un día de lago calmo y que disfrute en la excursión si va de pasajero, que, que se adentre en esas maravillas. Y, y bueno, ahí hay una foto <laughs> muy particular, esos gigantes de hielo solo se ven navegando, así que los invitamos a todos a que vengan a este, a este lugar, a este paraíso y ahí una foto con varios colegas eh, en alguna de las capacitaciones de Aguisac. así que, sí, orgullosos de ser guía creo que todos no sé si alguno tiene alguna consulta si sí me olvidé de algo, Wada Ahí. <laughs> ¿Cómo son las tributarías en el lado argentino? Mirá lo que dicen ahí. Vos también sabés de eso, ¿no? Hola, Lau. Mirá, contesto la pregunta de Caro. Sí, dale. Sí, que Caro preguntó en tema de cruceros cómo era el tema con la pandemia ahora. Según lo que tengo entendido por compañeros que quedaron a bordo de los barcos, eh, ya reactivaron varios destinos, sobre todo lo que es el turismo europeo. Tengo entendido que ya hay barcos navegando países nórdicos. Tengo una compañera que embarca la semana que viene para navegar la parte de, de Turquía. Lo que sí, la diferencia que van a hacer, por lo menos esta compañía italiana en la que yo trabajé, que es MSC, eh, no va a dejar que el personal baje del barco. O sea, esta compañera que embarca la semana que viene va a estar tres meses a bordo sin bajar del barco. O sea, va a poder vender excursiones, pero los únicos que van a estar autorizados a bajar del barco son obviamente los huéspedes. Eh, sé que le piden obviamente un isopado para poder navegar, eh, pero hasta donde me informó ella, no podría bajar del barco al menos en los próximos tres meses. Entonces, bueno, eso en cierta forma para el que está trabajando arriba del barco es un poquito difícil porque necesitas eh, bajar a tierra. Eh, son muchas horas arriba del barco y realmente te necesita bajar a tierra. Así que no sé cómo serán los protocolos que, que vayan a usar un poquito más adelante, pero que ya están navegando, sí, están, están navegando en muchos destinos de Europa. Tengo entendido, por ejemplo, que esta empresa no va a ser ahora la temporada brasilera, eh, no sé por cuánto tiempo y está complicado para eh, los, eh, digamos, el personal de Sudamérica eh, volver a embarcar por lo menos eh, por, estos, eh, por estos meses porque no están habilitando las certificaciones. O sea, Prefectura en estos momentos no está dando estos certificados STCW que sí o sí los tenés que tener para poder embarcar. De hecho, mi amiga lo hizo a través de una compañía de Perú para poder eh, volver a subir a los barcos. Así que bueno, parece que la pandemia complicó un poquito todo. Wow, wow, sí, veo. Y ahí preguntaban ahí cómo, cómo es el lago en un día de temporal, ¿Qué, qué hay que hacer. Yo te voy a contar lo que hacemos nosotros, Va, lo que... Me, a mí me, me sirve, eh, normalmente sacamos alguno que esté como medio mareado, normalmente es gente que se sienta delante del todo, o que ya sabe que se va a descomponer, así como, como se toman alguna pastillita para subir el avión, saben que, que suben a un barco y se van a descomponer, entonces empezamos a, a traerlos los días de temporal, se mueve bastante el lago, eh, el barco en sí, y, y bueno, hay que sortear un poquito esas olas que, que se forman con estos vientos cruzados que vienen y, y mantener la calma. Yo creo que el secreto de lo que hablábamos con la otra vez es eso: es mantener la calma, es hablar con los pasajeros. Eh, mientras uno mantenga la calma, la gente va a reaccionar a cómo está uno. Eh, nosotros, que toda la tripulación en sí, eh, si uno sigue estando normal, la gente no nota eh, que hay ninguna, ningún pozo o ninguna ola así tan fuerte. Eh, si, si todo se desarrolla con normalidad, la gente no lo nota. Ahora, si nos ven correr, eh, tienen que tener miedo ahí o no va. <laughs> Tratar que no. Una cosita que me olvidé de contarles en el tema cruceros es que eh, a la gente, o sea, la, tanto a la tripulación como también a, a, la, a los huéspedes, se hace el primer día de embarque, que justo ahí veo que aparece una pregunta que está relacionada con esa, un simulacro. Eh, siempre, siempre el barco por legislación, luego de lo que pasó con el hecho del Titanic y con el Costa, Cru con el Costa eh, está obligado antes de salir del puerto a hacer eh, un, lo que se llama drill. ¿Qué es un drill? El pasajero cuando embarca por primera vez al crucero, tiene que ir a la habitación, en la habitación va a encontrar un mapa con el punto de reunión, va a encontrar que hay salvavidas adentro de la habitación. Y va a sonar en un momento antes de que el barco zarpe del puerto una bocina donde se avisa que empieza. Entonces, cada uno de los pasajeros y de la tripulación tienen que ir a su punto de reunión. Ahí se les explica el uso de los chalecos salvavidas, se hace que eh, todos se los pongan. Basan también los oficiales controlando que esta maniobra se esté, se esté haciendo correctamente. Eh, dura el drill unos 40 minutos más o menos, pero es obligatorio para todos los pasajeros y para toda la tripulación, sí o sí, antes de que el barco salga del puerto. No puede salir un crucero del puerto si no hace esta maniobra. Y en caso de que no se presente un tripulante, es sancionado y si no se presenta el huésped, se le manda una nota para el día siguiente donde se vuelve a hacer un segundo simulacro con todos los que estuvieron ausentes. Pero sí o sí es obligatorio. Después, también por otro lado, cuando el barco está en puerto, para lo que es tripulación, hay por ejemplo simulacro de bombas, simulacro de incendio. Cada simulacro eh, tiene variantes, pero siempre los puntos de reunión para la tripulación es el mismo, porque los barcos, al ser mega imagínense que en el, el primero que yo estuve era de 15 pisos, uno los primeros tiempos se termina perdiendo dentro del barco. Entonces, no se cambia ese punto de reunión durante todo el contrato. Cada persona a bordo va a tener el mismo punto de reunión para caso de evacuación. Obviamente, el barco cuenta con las balsas salvavidas, eh, pero todos tienen que responder a esa llamada. El simulacro te lo pueden hacer en el momento que estás descansando, tenés una hora de descanso, llaman al simulacro, el Charlie Alpha, y sí o sí hay que salir porque a las tres sanciones arriba del barco te pueden desembarcar sin pagarte el ticket de ida, y el, o sea, sin pagarte el ticket de regreso. En los contratos de barco, en general, te pagan tanto el ticket para embarcar en la ciudad que el barco esté, como para volverte el ticket aéreo, ¿no? Y si vos eh, tenés tres sanciones arriba del barco, eh, que puede ser por eh, llegar tarde, por faltar a un simulacro, por tener bebidas alcohólicas en la cabina... Eh, por estar en un estado que no, co que no corresponda a cómo tenés que estar, eh, con esas tres sanciones te desembarcan sin pagarte el ticket de regreso eh, y sin que puedas apelar a nada. Así que, bueno, esos son pequeños detalles que hay que tener eh, en cuenta cuando uno está arriba de un barco, que son muchas las cosas que, que hay que cumplir, ¿no? Sí, ahí preguntaban con respecto acá. Bueno, acá... Eh, Primero, que los, las embarcaciones y todas cuentan con las, las habilitaciones requeridas por Prefectura Naval Argentina y también por la Administración de Parques Nacionales, porque están navegando dentro un, de un parque nacional, con respecto a lo que recién preguntaban. Y por otro lado, eh, siempre que, que se comienza una navegación, se pasa un video de, de las medidas de seguridad a bordo. Se dice dónde están los chalecos salvavidas, hay un video que muestra cómo ponerse los chalecos y también dónde están las balsas salvavidas en caso de una supuesta emergencia. Así que eso es lo que, lo que se hace acá. Obviamente no tenemos tantos días como, como en un crucero, pero sí te muestra un video. Así lo mismo que se hace en un avión, se hace en, en un barco, siempre al empezar una navegación. Ahí no sé si había alguna otra consulta. Había alguien que también había trabajado en MSC que decía que recordó los uniformes. Juli, no sé si tenía alguna otra consulta que no estamos viendo. Por acá estoy. Chicas, <laughs> muchas gracias por, por todo lo que contaron. Ahí, mira, una última pregunta que estoy leyendo, que, que hicieron en el Facebook. Primero, muchos saludos. Eh, nos está saludando gente de La Rioja, de Perú, de Mar del Plata, las están escuchando atentas, muchos <laughs> agradecidos por, porque cuenten todas sus experiencias. Eh, había una pregunta acá que decía cómo hacen para que las emisiones de los barcos no sean dañinos para el hielo del lago. <laughs> eh, nada, esto que vos decías, ¿no? Que están, está todo certificado y, y no sé cómo es el plan de manejo de, de las emisiones y eso, no sé si vos tenés información de eso. Ay, me había quedado en silencio, perdón. Eh, sí, justamente cada una de las empresas cuenta con las medidas requeridas por, por Prefectura de Argentina y la, la Administración de Parques Nacionales, así que no tendría que haber ningún tipo de, de daño en contra del hielo, ya o sea que es el recurso que estamos visitando y, y por supuesto lo es que, lo, que, lo que se preserva dentro del parque nacional, ¿no? Perfecto. Bueno, chicas. Eh, no sé si hay alguien que tenga más preguntas, que quiera agregar algo. La verdad que estas son charlas súper enriquecedoras que quedan grabadas eh, en el Facebook de Isaac y en el canal de YouTube. Va a estar subida próximamente. Así que para poder consultarlas los que tengan dudas más adelante o que quieran contarle a, a alguien esta. ¿no? Leí también varios, varios eh, comentarios de gente que decía los que no embarcamos nunca. Eh, son súper valiosas estas experiencias porque nos están contando cómo es el laburo arriba de, de los barcos. Así que nada, de, de mi parte agradecerles un montón, de nuestra parte agradecerles un montón por habernos contado sus experiencias. Eh, recordarles a todos que estos ciclos continúan, tenemos muchas charlas por delante. Eh, mañana vamos a estar teniendo la charla del ciclo de turismo rural, mañana nos van a estar contando sobre la estancia Nivepo Aike, que es cerquita de Calafate, y el viernes vamos a tener el, la segunda emisión del ciclo de experiencias con los guías especializados en observación de aves, y vamos a tener dos guías que nos van a contar cómo es trabajar con el turismo especializado en observación de aves. Así que, bueno, los esperamos. Todas las charlas están siendo transmitidas por Facebook y por el Zoom a las 18 horas, tanto mañana como el viernes. Y estén atentos para las charlas de la semana que viene, que también tenemos varias. Ahí, eh... nada, agradecerles un montón. No sé si quieren decir algo más, chicas, y si no, ya podemos finalizar con, con el episodio del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la posibilidad de poder contar nuestras experiencias. Eh, así que es buenísimo, la verdad que es súper interesante poder, poder haber participado, eh, más allá de los nervios, obviamente, pero me encantó. Así que muchas gracias a ustedes también por la convocatoria y gracias a todos los que mandaron saludos. Fueron muchos, así que espero que lo hayan disfrutado. Así que muchas gracias. Sí, lo mismo, gracias a todos, eh, saludos para todos los que estén conectados y, y sí, el que pueda subirse un barco, que no lo dude. Bien, les recordamos entonces que vamos a seguir con las charlas en el marco del convenio de cooperación entre AISAC y la provincia de Santa Cruz y los esperamos mañana a las 18 horas. A todos. Cerramos. <laughs> Hasta mañana.